Buenos días, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Universo Sirius. Un placer, como siempre, compartir este espacio y muy contento de recibir nuevamente a una amiga de este canal, Anaís Santares. ¿Cómo estás, Anaís? Muy bienvenida. Muy bien, Mariano. Muy contenta de estar de nuevo aquí con todos tus oyentes y toda tu comunidad. Gracias a ti. Les comento a todos, con, bueno, igual ya saben, hay mucho contenido de Anaís. Es astróloga, coach, terapeuta holística. Tiene un sitio web también alucinante que hoy lo estuve viendo www.elerodelviaje.com y bueno, todas sus redes son el, el Héroe del Viaje. Es facilísimo. Brinda cursos, talleres que, que están en su sitio web sobre astrología, sobre abundancia, salud, feng shui y tiene un apartado de cursos y talleres que hoy estuve viendo. Y va a haber un taller el 22 de enero, que nada, o sea, faltan dos, tres días. Taller bases de energioterapia, presencial y online. Así que, bueno, queríamos, quería hablar hoy de, de eso, Anaís, de energioterapia, porque está este taller y también es algo que, que llama mucho la atención, porque tengo entendido que es una técnica de sanación así milenaria, muy poco conocida. Y si te parece, hablamos un poco de eso. ¿Qué, qué vendría a ser la, la energioterapia? Bueno, pues la energioterapia es una potente técnica egipcia de sanación energética con base astrológica y para mí particularmente pues considero que es el mayor secreto de Egipto de toda la historia porque es un misterio que como tú bien has dicho pues ha permanecido oculto durante miles de años y de hecho eh, todo este conocimiento no se revela hasta que llegas a los niveles superiores de las altas logias de la masonería y ha tenido ah, que pasar varios siglos para que esto salga eh, a la luz, al gran público. Así que me parece pues eh, un hallazgo y algo que, que bueno que, que para mí es revelador porque nos ayuda a poder autosanarnos física, emocional, energéticamente. Da igual el tipo de dolencia, de desajuste, de enfermedad crónica incluso que te hayan dicho que tienes. Todo es aplicable a la técnica. Es decir que una vez que tú conoces la técnica, cómo aplicarla, eh, es para todo. No quiere decir que tú tengas que hacer exactamente los mismos pasos para todo, pero sí que hay una base y esa es la base que cuando la aprendes, pues te permite ser totalmente autónomo de tu propia salud, sin necesidad de medicamentos, de un tercero, porque esto no es que tú tengas que ir a algún sitio y que otro te lo tenga que hacer, que un terapeuta tenga que hacértelo a ti. Es decir, que al final la soberanía y el poder de cada uno está dentro y. Por tanto, tenemos todos nuestro poder, nuestro autopoder de sanación. No hay persona sí, sí. que no pueda sanarse a sí mismo, lo que no nos enseñan, evidentemente, a hacerlo. O sea, lo hace uno mismo, ¿no? Uno Eso mismo. Es. Y escucha, eh, ¿uno como particular lo puede aprender o tiene que ser terapeuta, tiene que ser algún, tiene que, médico, no sé, lo que, no, tiene no, que no. tener algún conocimiento? No y de hecho, es que no hace falta ni tan siquiera que creas en ello, ni que estés concentrado, concentrada, visualizando, pensando, canalizando en nada en concreto mientras estás haciendo la, la técnica. lo único, claro. el único como inconveniente entre comillas, pero bueno, para mí yo lo veo como una ventaja. y es que nadie te lo puede hacer a ti, que tú te lo tienes que hacer a ti mismo. tú no se lo puedes hacer pues a tu hijo o a tu pareja o a tu amigo. Claro. entonces, Está bien también porque no estoy cediendo el poder, no estoy cediendo esa responsabilidad, porque muchas veces nos encontramos ¿no? en el mundo de las terapias, que no sabes el otro si te lo ha hecho bien, si no, depende si ha tenido claro. un buen día, un mal día. Bueno, aquí... Todo depende de ti. Si tú realmente eres responsable, disciplinado y, y, y te lo curras, pues vas a tener resultados, sí o sí. Y solo depende de ti. No tienes que pedir hora, no necesitas un tercero, no tienes que agendar, no tienes que moverte de casa y es gratuito eh, la aplicación de la energoterapia. No necesitas tener nada, no necesitas productos, no necesitas absolutamente nada. Invertir uh -huh. un poquito de tiempo, eso sí, para aprender cómo funciona y, uh -huh. y ya está. Y una vez que lo aprendes, ya es para toda la vida. No se hace de persona a persona. Es muy interesante eso, porque no depende de la mano de la otra persona. O sea, Exacto. se lo hace uno mismo. Es la autosanación. Claro, por eso se llama autosanación. Claro, y no, algunas cosas que me llamaron mucho la atención. O sea, del antiguo Egipto, ¿no? Uh -huh. que todos sabemos cómo conocían el cosmos, ¿no? En sí. el antiguo Egipto, ¿no? Que las pirámides de Guisa, ¿no? que están conectadas con la constelación de Orión, puede ser algo así. Uh -huh. O sea, cracks, eran cracks. Sí, y bueno, el tema de la energioterapia, quien haya visitado Egipto o que sea un poco fan o haya visto simplemente imágenes de Egipto, normalmente siempre en todas las entradas de los templos hay unas figuras, unas esculturas que uh -huh. precisamente están en la posición de energioterapia. En el templo de Luxor, en el templo de Abu Simbel, eh, está la persona sentada con las manos apoyadas encima ah, de sí. los muslos, mirando hacia el frente y están como colocados hacia una orientación magnética terrestre, que realmente la energioterapia es enfocarte a los diferentes... Eh, Campos magnéticos terrestres para que te llegue esa energía, esa orientación, ese canal de sanación que está relacionado con los signos del zodiaco, por eso se dice que la energioterapia tiene una base astrológica, y después, como tú bien has dicho, el tema de la autosanación, las manos que nadie te tiene que poner las manos encima, ¿por qué? Porque esta parte de aquí de todas las personas es sanadora, de hecho ya no sonará quizás, pues el tema de el Reiki, de la autosanación por imposición de manos, que a través de este punto de aquí podemos sanar a otros y también sanarnos a nosotros. Y aquí se trata de orientar ese tipo de energía que nos va llegando de diferentes eh, puntos del cosmos hacia nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque todo el tema de nuestros muslos está directamente relacionado con un fractal del resto del cuerpo físico. Por lo tanto, es mucho más fácil llevar toda esa energía a ese punto concreto, dependiendo de lo que suceda. A lo mejor, pues no lo sé, tengo dolor de cabeza, tengo migraña y no es lo mismo trabajar. Eh, para solventar eso, que quizás, pues, eh, si quiero mm, coger peso, o quiero fortalecer, o quiero regenerar un tejido, es decir, que dependiendo de lo que me pase, pues yo iré aplicando tanto uh -huh. la orientación que tiene que ver con los signos del zodiaco, las manos las iré colocando en unas posiciones que también son relacionadas con los signos del zodiaco, y después también eh, los pies que aquí serían los tres pasos no orientación manos y pies según lo que yo necesito si necesito activar si necesito regenerar si necesito estimular necesito qué es lo que necesito según lo que tengo pues así iré colocando los pies de tres maneras distintas que de hecho esto tiene que ver también con un tema astrológico que es energía cardinal fija inmutable y entonces ahí con esa combinación pues yo sé cómo poder aplicar el tema este de hecho la energioterapia se dio a conocer, la popularizó eh, un tal Manuel Caballero que, bueno, eh, tenía esclerosis múltiple. ¿Se le múltiple. aplicaba a, a él para sí. sanar una enfermedad que él tenía? Sí, él estaba en paraplegia, tenía esclerosis múltiple y aplicando esto que le dijo quién, porque claro, aquí antiguamente, ¿quién era quien estaba difundiendo esta información? Las personas que conocían la astrología, porque sí que es cierto que, aunque, por ejemplo, alguien si quiere hacer este taller de, de energioterapia, no necesita ser astrólogo ni saber nada de astrología, porque yo ya lo he enfocado, como soy profesora y soy astrologa y tal, de, de tal manera que se pueda entender. Pero sí que a priori, igual puede sonar como un poco wow, mmm, no acabo de entender ¿no? cómo, cómo aplicar la técnica, pero una vez claro. que tú ya. Eh, lo, porque se utiliza lo... una brújula, ¿no? Eh, escuché que una brújula en relación a, a uno se tiene que sentar en una posición determinada en base a, a cómo está el cosmos, ¿no? Entonces exacto. Eso sí. ya tú te lo tienes adaptado, digamos. No es que la persona tiene que si sabe astrología bien, pero si no sabe no importa. No, porque yo ya le doy ya todos los tips y toda, todos los grados, las orientaciones para qué sirve cada uno, o sea, que no necesita. Y de hecho lo que hizo precisamente eh, caballero fue orientarse hacia lo que él tenía y al cabo de un año y medio se sanó y fue tan revelador que escribió un libro incluso explicando su experiencia y bueno lo que fue descubriendo y, y la aplicación que él le fue dando para solventar todo esto y ¿a quién se lo dijo a él? pues se lo dijo un médico astrólogo que bueno en su día claro eh, como todo esto es um, algo prohibido y que está oculto y demás de hecho a quien se lo transmitió de lo de Portaron de su, de su país, le expulsaron del colegio de médicos, porque, claro, estaba sanando a la gente sin medicamentos gratuitamente. Y, claro, esto no podía ser porque la, luego las. Mmm, vamos a hablar, no vamos a decir palabras clave, pero eh, digamos que. Por las los, empresas, algoritmos, los algoritmos. Las, las empresas, las empresas. De, de, de medicamentos, así pintos, pues, claro, van a dejar de tener muchos ingresos si de repente Exacto. la gente deja de consumir medicamentos para precisamente sanarse sin ellos. Por lo tanto, pues, pues bueno, ahí está y me parece fascinante, fascinante. Bueno, de hecho, esta técnica a mí me la transmitió directamente Robert Martínez y desde 2020, pues bueno, mmm, me encontraba muchas veces que, claro, muchas personas que venían a consulta, pues a consultas astrológicas, consultas de astrocoaching y, y otro tipo de consultas que ofrezco a, a nivel individual, venían con temas de salud. Y claro, yo les decía, bueno, yo aquí... Evidentemente, pues utilizo la astrología médica también pues para asesorarte y para orientarte, pero hay algo que es desconocido, que quizás ni tan siquiera crees, que no has oído hablar, pero es muy eficaz, porque yo lo he probado y sé de todas las personas que hemos ido probándola que funciona. Entonces yo les iba diciendo, mira, no tienes nada que perder, además... Muchas veces, pues casos bastante complicados de salud que están ya hasta las narices de no solucionar su tema o que los doctores, la medicina convencional, pues no le da solución. Y yo les decía, no pierdes nada, pruébalo y luego ya me cuentas. Y entonces, pues de ahí fue surgiendo, ¡ay! Me ha encantado cómo, eh, bueno, me has explicado esto, lo he puesto en práctica y ha funcionado, ¿por qué no haces un taller o nos explicas cómo poder aprender esto? Y así, pues, un poco como a petición popular, pues creé este taller para que la gente aprenda, porque claro, está bien que tú me preguntes y yo te digo cómo hacerlo, pero ¿qué tal si tú aprendes y independientemente si tienes insomnio, si tienes eh, algo que, no sé, incluso intolerancias, ansiedad, insomnio, si quieres potenciar el tema de los viajes astrales, si tienes pues alguna parte del cuerpo, algún órgano que no está haciendo la función que necesita. No sé, es, es que es tan amplio, es que sirve para todo, mejorar la vista, temas de colesterol, temas de diabetes, temas de, de incluso de cáncer, o como este señor, ¿no? que tenía esclerosis múltiple, iba en una silla de ruedas. Entonces, a mí me parece totalmente revelador y un antes y un después en, en la sanación Ajá. del cuerpo. Sí, sí. Pero que has mencionado muchas cosas muy, muy, muy importantes. Primeramente que lo has aprendido de nada más y nada menos que de Robert Martínez. ¿no? Crack de astrología, motivación y que además forma parte de nuestro canal. O sea, la técnica que enseña Anaís, le digo al público, lleva el sello de calidad del gran Robert Martínez. Que a Robert sí lo podemos nombrar por los algoritmos que seguramente lo va a ver más gente el vídeo. O sea, después, por otro lado... Utilizada por masones de, de la alta logia. ¿no? Exacto. Eh, después gratuito también, porque claro, uno se lo aplica. O sea, no necesita ir a terapia. Entonces, cero costo. Eh, me interesa saber, tú nos habías comentado tus accidentes y todas esas cosas que habías experimentado en base a salud, o sea, te has recuperado de, muchas, de muchos accidentes. ¿Tú las has utilizado eh, a nivel personal? No, porque accidentes. cuando yo conocí la energioterapia ya había tenido estos accidentes. Ah, muy bien, porque claro, ya habías empezado a estudiar astrología y entonces... Claro. No, y no tiene efectos secundarios esto, ¿no? No, es decir, que eh, a diferencia de medicaciones ¿no? que, que tú te tomas, que a lo mejor te fastidian el hígado, te fastidian el intestino o que tiene efectos claro. secundarios, esto no, realmente si estás aplicando la energioterapia... Como la tienes que aplicar para lo que te está sucediendo, es que no hay contra efectos, Y eso es lo bueno. Y, y es sano, es natural. Y, y también, de hecho, algo pues interesante es que puedes estar, por ejemplo, pues viendo uno de tus mmm, interesantes y preciosos vídeos que tienes en tu canal, y la persona pues, mmm, está aplicándose la energioterapia. Es decir, que no tiene que estar ahí visualizando, eh, recitando un decreto tal, no, no, simplemente lo único que claro, no se puede mover porque tienes que orientarte hacia unos grados, las manos las tienes que poner quietas y no las puedes mover y tú pues tampoco puedes ir caminando ni te puedes mover, pero puedes estar viendo un vídeo perfectamente y mientras pues te estás eh, sanando o estás potenciando algo, a lo mejor no tengo un problema o una enfermedad, pero a lo mejor quiero pues estar más lúcida. Claro. O quiero potenciar uh -huh. la memoria. ¿Y si no hace o falta quiero... tener una mega enfermedad eh, terminal para aplicar la energía Uno quizás eh, para los nervios, para el estrés, para la ansiedad, para la depresión. Sí, sí. Para, ¿Para qué otros temas así psicológicos puede también para o sea para temas físicos, para temas sí. emocionales y para temas psicológicos también? O sea, abarca, abarca todo. Uh -huh. ¿No? Sí, 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 o por ejemplo, pues no sé, si tengo vértigo, retención de líquidos, osteoporosis, uh -huh. eh, sí, o sea, osteoporosis, lo que sería de, de los huesos, estreñimiento, anemia. Eh, un herpes o que se me ha inflamado una zona del cuerpo por lo que sea, por un golpe o porque de repente es esto, eh, también pues para poder hacer detox en tu cuerpo, para um, potenciar la fertilidad, activar la energía sexual, eh, también de hecho bastantes personas también tienen el tema por ejemplo de tiroides eh, o fiebre o asma, problemas respiratorios, problemas de, en el oído de, ¿no? de, o de peso de circulación, mmm, para el tema, como he dicho antes, de los sueños lúcidos, viajes astrales, eh, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, al gluten, todas estas cuestiones que cada vez están más en auge, o desajustes eh, hormonales, por ejemplo, o que se me cae el pelo, o que tengo un ictus, o un quiste, un mioma, no sé, son casos que, que me he ido encontrando, pero es que la lista es tan amplia que podríamos aquí estar diciendo mil casos porque, bueno, y en cada taller pues siempre hay gente pues que me va comentando cuestiones y, y claro, el tema es lo más importante, saber qué es el origen, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando ese desajuste o esa cuestión? Y a partir de ahí vamos al origen. Por eso, para mí pues no hay enfermedades crónicas, simplemente que no hemos dado con la tecla, pero una vez que tú ya te lo aplicas, pues ya está. Y dependiendo de lo que suceda, pues eh, te, irás viendo el efecto más rápido o necesitarás un poco más de tiempo, porque no es lo mismo, pues quizás que tengas un poco de fiebre, que a lo mejor pues eh, cuestiones ya un poco mm, más densas, entre comillas, pero que todo es aplicable y solucionable. Yo es que estoy completamente eh, convencida y segura de la técnica y aunque no lo he utilizado para el tema de mis accidentes, pues a veces he querido... Eh, evidentemente poner la prueba en diferentes cuestiones que mm, iba encontrando o que me iban resonando y siempre ha funcionado y personas que incluso también no que no sé a medianoche se despertaban que no podían respirar o que eh, incluso que tenían ahí un dolor en el brazo durante mucho tiempo las cervicales y, y bueno me han enviado audios me, no sé testimonios súper bonitos de, de que realmente les ha funcionado, ¿no? Y, y personas que todavía lo están poniendo en práctica porque dicen, es que no nos lo acabamos de creer y, y queremos verlo más en el tiempo porque, ¿no? Y luego ya te daremos el feedback porque estamos como muy contentos. Así que, bueno, para mí es, es un misterio revelado. El mayor secreto de Egipto de toda la historia, pues en un misterio que ha permanecido oculto durante miles de años, dice aquí en la web, que invitamos a todos a, a ingresar en la web, que en la web se pueden inscribir a este taller Bases de Energioterapia Presencial y Online el 22 de enero de 17 a 20 horas. Eh, bueno, esto, claro, hay que, hay que probarlo, es una técnica de autosanación física, emocional. Y energética que ofrece Anaís y bueno muchísimas gracias Anaís vamos a dejar todos los datos y vamos a también a dejar algunas cosas más no porque sirve para muchas cosas la gente puede estar bueno con dudas o sea en relación a preguntando para qué bueno insomnio eh, migrañas fiebre asma ansiedad depresión problemas de vista de circulación de peso de tiroides de tensión con base astrológica y no hace falta Saber de astrología, eso es importante porque Anaís, como es profesora de, de astrología, adap, adaptaste tú, eh, Anaís todo lo que es eh, claro todo, todo lo que son las posiciones y de hecho lo, lo que habías mencionado no de un hay un templo egipcio que en la entrada tiene dos eh, sean dioses no dos dioses eh, sentados eso tiene que ver también porque se hace sentado esta esta técnica sí sí bueno de hecho eso es el templo de Luxor ahora si sí no recuerdo mal porque hay uh -huh. hay varios no eh, hay al, en algunos templos que hay dos figuras en otras hay dos a cada lado o sea, hay cuatro, es decir, que mmm, está ahí y estaba ahí delante de nuestros morros a la entrada del templo, ¿no? Entonces me mm -hmm. parece ahí como bastante revelador y seguro que hay muchos más misterios y, y enigmas que todavía pues no se han... Mmm, eh, hecho a la luz o estarán claro. todavía bajo la arena del desierto, pero me parece fascinante, fascinante poder aprender esto y sobre todo poder aplicarlo de una manera tan útil que nada más acabas de, de aprenderlo te dura para toda la vida. Y, y, y siempre lo que hago también es que estos talleres, que sean en directo, no es un curso grabado. ¿Por qué? Porque quizás tú tienes algo que no sabes cómo aplicarlo, tienes dudas, aunque evidentemente después de los talleres todo el mundo me puede, me puede preguntar, todo el mundo sabe que, que respondo en algún momento y que si no es a las 24 horas es a las 48 y, y, y siempre pues estoy ahí sosteniendo. Pero, pero es precisamente eso, para que puedas preguntar. Eh, siempre que quieras aquello que te está ocurriendo y cómo poderle sacar el máximo partido. Porque a veces incluso la energioterapia hay dentro de lo que te sucede puede haber quizás más de una opción para aplicar la energioterapia. Y eso también está bien porque ahí también podemos ir jugando a la hora de ponerlo en práctica. Y si, por ejemplo, ahora en enero pues no pueden, pues esto lo hago cada mes, cada dos meses, dependiendo de la época del año. Es decir, que si no les va bien ahora o lo ven más tarde, pues esto siempre lo voy eh, ofreciendo porque a la gente le encanta, a mí me gusta muchísimo también poder eh, compartir esto y, y creo que es hacia dónde vamos. Eh, no cajitas con pastillitas sino uh -huh. cada uno responsabilidad y eso sí lo único que necesitas dedicarte tiempo pero para eso estamos para cuidar qué bueno qué bueno que salgan a la luz eh, estas técnicas que aparte sabemos de que bueno la civilización egipcia fue una de las más eh, avanzadas no entonces claro Luego se fue ocultando todo y, y eso quedó totalmente oculto. Y, y bueno, esto es una, una forma de, de, de que salga a la luz en todas las cosas que utilizaban en relación a, a la sanación. Y es importante eso que, que mencionaba Sanaís, que es en directo, ¿no? De 17 yes. a 20 horas, hora España, en directo para poder interactuar, para poder hacer preguntas, ¿no? Porque. Sí. Como tú mencionabas, pueden haber varias, una persona que tenga alguna enfermedad o, o algo energético o algo emocional o algo físico, puede, pueden haber varias opciones, ¿no? Exacto, sí. Normalmente hay una, pero en algunos casos puede ser eh, que, que tengas pues, más de una opción en cuanto a lo que te ha pasado. Un ejemplo muy claro y muy práctico. Por ejemplo, tú te eh, das un golpe, pues no sé, en el pie y claro, primero qué tendremos que hacer aplacar el dolor esa inflamación a lo mejor después o ha sido algún sitio a algún hospital o alguna clínica o algo te han inmovilizado esta parte pero bueno yo soy partidaria de que todo eso que se ha ido manifestando después de esa inflamación y desde ese primer momento luego qué tendremos que hacer repararlo porque quizás se ha roto algo se ha fisurado se ha desplazado hay que volverlo a poner en su sitio y después hay una tercera fase que sería que activarlo no fortalecer a lo mejor porque no ha sido apoyando el pie eh, durante unos días o unas semanas y luego hay que volver a fortalecer a darle fuerza a darle vitalidad a que coja pues quizás, no sé, el músculo, si se ha atrofiado un poco, pues que vuelva a ganar potencia, a ganar masa. Entonces, hay como una serie de opciones para ir haciendo dependiendo de lo que ocurra. Es decir, que por eso, aunque sea presencial en Barcelona, en España o sea online, da igual que las personas vayan preguntando y puedan ir aplicándolo, nada más, pues. Eh aprendan cómo es la técnica, porque la técnica no cambia, lo que nos irá cambiando es cómo nos vamos sintiendo y cómo nos va afectando en cada parte y en cada cuestión que nos va pasando de salud. Fenomenal. Gracias, Anaís. Uh -huh. Invitamos a todos a, bueno, a asistir a este taller de energioterapia, esta técnica milenaria, ancestral, con base astrológica, egipcia. De manera presencial y online el 22 de enero de 17 a 20 horas. Muchísimas gracias por, por haberte acercado al canal, Anaís. Te esperamos nuevamente en, en breve. Muy bien, pues gracias a ti por este ratito y nada, bueno, si hay alguna duda, porque esto a veces es como que genera dudas. Si y, pueden dejarlo en, vez, en los comentarios debajo también en el vídeo. Ponerse pues, en contacto, lo que sí. necesiten. Y nada, yo les animo pues eso, a que hagan una reflexión y que no crean tanto lo que dicen los de las patas sí. blancas y que escuchemos sí. nuestro cuerpo y que nos demos todo pues lo que lo que está en nuestro poder, que es el auténtico poder de autosanación, como nos lo han quitado durante Exacto. toda la vida, ya es hora de recuperarlo y ser nuestros propios héroes y heroínas de nuestro propio viaje. La autosanación es, es lo, bueno, ya está, iba a decir es lo que viene, pero ya está aquí, es, es lo que... Sí, una técnica muy importante. Y bueno, eh, a todos ustedes, gracias a Anaís y a todos ustedes, muy buenas tardes, noches, días. Nos vemos en el próximo programa y que sigan bien. Felicidades, adiós, gracias, muchas bendiciones. Oh. Gracias. <laughs>